Vamos a dar unos pequeños consejos de nuestro trabajo rutinario como urgencias extrahospitalarias. En primer lugar, cuando un paciente llega a nuestro servicio, lo primero que hacemos es monitorizarlo. Tomamos la tensión, colocamos el pulsiosímetro para ver cómo está la saturación de oxígeno, le tomamos una temperatura y después sacamos una glucemia. Posteriormente, hacemos un electro para valorar cómo está el ritmo cardíaco. Supongamos a este paciente. Vamos a empezar con la monitorización tomándole primero unas constantes. Tomamos la tensión arterial y al mismo tiempo la auscultamos. Le tomamos una glicemia y le ponemos el pulso. Ponemos el termómetro para medir la temperatura corporal y posteriormente vamos a hacerle un electrocardiograma. ¿Tienes dolor en algún sitio? ¿No se mueva ni hable? Con una frecuencia de 94, buena. No parece que haya alteración del ST. Todas las constantes y el electro que te hemos hecho están bien. Así que ahora vamos a cogerte una vía por si hay que administrarte algún tratamiento, ¿vale? Por la vena. Levanta el brazo. ¿Está correcta la vía? Sí, está permeable, funciona bien. ¿La aseguramos bien? Sí. ¿Que no se salga? Está. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bien, pues esto es lo más básico que podemos hacer cuando un paciente nos llega a urgencias. Tomamos unas constantes y hacemos un electrocardiograma. En este caso todo ha sido normal. Y hemos procedido posteriormente a cogerle una vía por si necesitara administrarle algún tratamiento endovenoso posteriormente.